es que tenemos que comenzar algo nuevo que nunca hemos comenzado antes. Para muchos de nosotros tenemos que empezar algo de nuevo, que a lo mejor hemos intentado hacerlo en el pasado, pero no hemos cumplido. De todas maneras, para nosotros este año debe ser un año nuevo, específicamente cuando viene a nuestro camino y relación con Dios. Porque muchos de nosotros nos damos cuenta de que cuando viene a nuestra relación con Dios, hay cambios que nosotros tenemos que hacer. Y mira lo que nos dice el Apocalipsis 21 en el versículo 5. Dice: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La Biblia nos dice que una de las cosas que Dios puede hacer es que Él tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Dios es el único que no solamente puede hacer nuevas todas las cosas, pero Él puede crear algo nuevo. Él es el creador. Él puede recrear. Esto me recuerda un poco de la historia en el libro de Jeremías. Algunos de ustedes a lo mejor conocen la historia del alfarero que estaba trabajando en su arcilla con el barro, ¿no? Y lo que estaba tratando de hacer no resultó. No salió como él había esperado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza de nuevo. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros tenemos metas, tenemos cosas que queremos cumplir, no resultan y tenemos que empezar de nuevo. Estoy compartiendo esto con ustedes esta mañana porque lo que quiero que nosotros pensemos hoy es que con Dios tenemos hoy y este año la oportunidad de empezar de nuevo. Es posible que algunos de nosotros necesitamos un nuevo comienzo este año o empezar de nuevo. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, el capítulo 43. Isaías 43, vamos a leer el versículo 18 y el 19. Y estos son versículos muy importantes para nosotros. Esto sí es algo que el profeta Isaías había recibido del Señor para compartir con el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. En Isaías 43, 18 al 19, dice: estas son las palabras, dice: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Aquí en el libro de Isaías, esto lo comparte el profeta Isaías, algo que recibió del Señor, de lo que traería él a su pueblo, una promesa que Dios había hecho a su pueblo. El versículo dice: he aquí, haré algo nuevo. Y dice: no lo sabrás. Incluso haré camino en el desierto y ríos en el desierto. Como dice el versículo, Dios estaba planeando hacer algo nuevo para el pueblo de Israel, algo que no se esperaría. Había muchos ejemplos, pero él dio aquí específicamente el ejemplo de como un camino en el desierto y ríos en el desierto, ambos escenarios que parecerían imposibles para la gente en ese momento. Por lo que estaban pasando el pueblo de Israel en ese momento, Dios les da promesas de algo que Él va a hacer, que para ellos era en ese momento imposible. Pero a veces Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él, que Él va a poder ayudarnos en las circunstancias de las cuales nosotros nos encontramos. Pero lo que Dios quería de su pueblo en ese momento era que no estén pensando en las cosas que habían pasado antes de ese tiempo. Y a veces esto es un desafío que nosotros tenemos, en el cual muchas veces no podemos avanzar porque nos quedamos atracados en el pasado.
Y el pasado es algo que es importante, pero hay dos maneras en la cual nosotros podemos ver al pasado. Lo podemos ver de una manera negativa que no nos va a ayudar, ¿no? Una manera que nos desanima, una manera que nos trae tristeza, hasta depresión, pensar en las cosas terribles que han pasado posiblemente en el pasado. Dios no quiere que nosotros pensemos en el pasado de esa manera. Él quiere que pensemos en el pasado de dos maneras. Una manera es de la cual nosotros aprendemos de lo que ha pasado en el pasado, para cuando pasen cosas en el futuro, nosotros seamos más sabios en cómo vamos a enfrentar lo que pase. Pero también en el espíritu de profecía, la hermana White nos dice de que no tenemos nada que temer para el futuro, aunque nos olvidemos de la manera en la cual Dios nos ha guiado en el pasado y las verdades que nos ha enseñado. Entonces el pasado sirve, ¿ya? Sirve para ayudarnos, para aprender y también para encontrar fortaleza. Cuando nosotros llegamos a situaciones, en situaciones difíciles de las cuales no podemos ver salida, si nos acordamos de las maneras en cual Dios nos ha ayudado en el pasado, nos da fe para seguir adelante. Pero en este contexto están pensando en el pasado de una manera que no les está ayudando para poder moverse para adelante. Y Dios le dice al pueblo: no se acuerden de esas cosas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Yo quiero hacer algo nuevo aquí con ustedes hoy. Hermanos, yo no sé qué año han tenido en el año 2023. Para algunos de ustedes posiblemente ha sido un año de bendiciones, un año de éxito, un año de felicidad. Y gloria a Dios si has tenido esa experiencia. Para otros ha sido un año muy difícil, lleno de desafíos, lleno de problemas, lleno de tristeza. Dios nos está diciendo hoy día que no estemos pensando en las cosas del pasado, porque Dios dice: hoy quiero hacer algo nuevo en tu vida. Para algunos de nosotros, el año pasado no ha sido un muy buen año para nosotros cuando viene a nuestro camino con Dios, a nuestra relación con Jesucristo, por diferentes razones. Dios quiere cambiar eso para ti este año. Estoy seguro de eso. Lo que yo estoy viendo es de que este mundo, hay cosas tan increíbles que están pasando que algunos de nosotros estamos siendo distraídos por las cosas que están pasando en el mundo. Está trayendo muchas preocupaciones a nuestras vidas que nos causa a veces distraernos de lo que deberíamos estar enfocándonos. Para algunos de nosotros, las experiencias de la vida a veces causan que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Has escuchado a veces el dicho de que algunos dicen que es porque como parece que Dios está tardando tanto a regresar, Jesucristo está tardando tanto a regresar, que mucha gente en el tiempo que está tardando Jesucristo se están desanimando, están regresando al mundo? Y tristemente el año pasado aprendí yo de gente que conocí, que estaban caminando con el Señor, que estaban fuertes en su camino con el Señor, que por alguna razón han parado de caminar con Él. Yo no sé la experiencia que has tenido espiritualmente el año pasado, pero lo que sí sé es esto, hermanos, que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida este año. Dios quiere cambiar estas cosas este año. Mira lo que nos dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Ahora, a veces algunas traducciones, en vez de poner bondades, ponen la palabra misericordias. Cada día se renuevan sus misericordias hacia nosotros. Esto es un versículo que a mí en diferentes momentos en mi camino con Dios me ha dado bastante ánimo. El saber de que la Biblia me dice
de que cada día Dios tiene nuevas bondades para mí, nuevas misericordias para mí. La gracia de Dios no se acaba, se renueva, siempre está ahí. Y Dios quiere que nosotros sepamos esto, de que no importa lo que ha pasado ayer, hoy día se han renovado sus bondades. Nosotros podemos regresar a Jesucristo hoy día y recibir gracia de Él, recibir misericordia de Él, recibir perdón de Él, recibir ayuda de Él, recibir fortaleza de Él. Hoy día podemos recibir, porque esto, lo que Dios nos ofrece a nosotros, se renueva cada día. Cada día es como decir que es nuevo. Ahora, algo que me está haciendo pensar esto, por ejemplo, hice una decisión hace unas semanas atrás, antes de Navidad, que no que lo estoy regretting, ¿cómo se dice regret? Arrepentirse. No que me he arrepentido, pero nosotros teníamos un perrito que lo queríamos mucho. Desafortunadamente, nosotros nos íbamos de viaje y la semana antes que nos fuimos de viaje se fue a quedar en la casa de mi cuñada, y de alguna manera el perrito se escapó y le atropelló un carro y falleció, ¿no? Y era doloroso para toda la familia, especialmente mis hijas, ¿no? Entonces, ha sido ya varios meses del cual no hemos tenido una mascota ahí en la casa, y el perrito era un regalo para mi hija mayor, y mi hija menor siempre se sentía un poco como que ella también quería, ¿no?, una mascota y no tuvo. Entonces, desde que nos fuimos de viaje, me pedía: papá, ¿me puedes comprar una mascota, papá? ¿Puedo tener? Y ella cada semana cambiaba diferente animal que quería, ¿no? En un momento quería una serpiente, y siempre estaba mirando y cambiando su idea, ¿no? Pero lo que sí estaba ahí siempre era el deseo de querer tener un animalito. Bueno, nosotros tenemos un pájaro que estamos cuidando para un amigo, que es un pastor que ha ido a trabajar. Ustedes le conocen, era el pastor de jóvenes aquí, Pastor Andes, que estuvo aquí unos años atrás. Él ahora está trabajando en una isla, Norfolk Island, y no se pudo llevar el pajarito, entonces nosotros estábamos cuidando el pájaro. Y estaba con mis hijas, había ido ese día a visitar a mi mamá, y dije: me gustaría comprar unas cositas para el pajarito. Bueno, me estoy desviando un poco, pero voy a terminar la historia. Y fui a una tienda de animales, ¿no?, para comprar unas cosas del pajarito. Bueno, resulta ese mismo día que nosotros llegamos a la tienda de los animales, habían traído un grupo de conejitos, bebitos, 8 semanas, lindos conejitos, ¿no? Claro, mi hija lo ve y: papá, papá, quiero un conejito, este es el animal que yo quiero, papá. Y de repente también mi hija mayor, porque estaba sintiendo muy triste por lo que había pasado con el perrito, ella también vio un conejito que le gustaba, y siempre te dicen que es preferible tener dos. Bueno, para hacer una larga historia bien corta, ese día nos regresamos a la casa con 2 conejitos. Mi esposa no estaba, pero yo sí la llamé, te llamé, te avisé, no hice la decisión sin avisar, pero a lo mejor si ella hubiera estado conmigo no hubiéramos llegado. Bueno, de todas maneras, mis hijas son niñas, y como nosotros somos padres, siempre tenemos la esperanza de que cuando hacemos algo así para los niños, que ellos van a cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Hijita, yo te compro el conejito, pero te digo que yo no tengo nada que ver con este conejito, es tu conejito. Tú lo vas a cuidar, tú le vas a dar de comer, tú le vas a limpiar, tú vas a hacer todo eso. Bueno, eso no es el caso. El caso es el que yo soy el que está recogiendo las cositas de los conejitos, que está dándole de comer y todo. Bueno, una experiencia que he tenido es de que cada mañana cuando yo me levanto y voy para donde están ellos,
Los conejitos están con una alegría de verme. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque les voy a dar de comer. Ellos tienen su cosita ahí donde le lleno el hay. ¿Cómo se dice el hay? La paja. Estas palabras las sé, pero no sé por qué no me acuerdo. La paja, lo lleno de paja y ahí comen. Y hay otras cosas que comen también. Pero todas las mañanas, ellos están tan contentos de verme porque está vacío todas las mañanas el cosito que tienen y lo voy a llenar de nuevo. Todas las mañanas yo estoy allí para llenarlo de nuevo y con eso les estoy dando a los conejitos lo que ellos necesitan cada día. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque me hace acordar eso a lo que Dios nos promete en este versículo. Que cada mañana, hermanos, cuando nosotros nos levantamos, deberíamos estar como los conejitos, alegres. Porque cada mañana la Biblia dice que Dios está renovando para nosotros sus bondades. Está llenándolo de nuevo porque está vacío, lo llena de nuevo. Lo que a nosotros nos falta, Él cada día tiene la habilidad y la disponibilidad de llenarlo de nuevo. ¿Qué es lo que necesitas de Dios? ¿Necesitas fuerza? Cada día, hermanos, te va a dar más fuerza. ¿Necesitas ánimo? Cada día te va a dar ánimo. ¿Necesitas paz? Hermanos, Él te puede dar paz. Lo que nosotros necesitamos de Él, cada día lo renueva. Nos da lo que nosotros necesitamos. Y a veces necesitamos recordar que lo nuevo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas para poder animarnos a reiniciar nuestra relación y camino con Él. Quiero que vayan a Romanos 6. Romanos 6, vamos a leer el versículo 4. A veces necesitamos recordar lo nuevo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas para poder animarnos, para poder reiniciar en nosotros algo para fortalecer nuestra relación y camino con Él. Mira lo que Romanos 6, 4 nos dice. Romanos 6, 4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva, o una vida nueva, una vida nueva. La Biblia nos enseña que por lo que Dios, por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, nosotros tenemos una vida nueva. El problema que nosotros tenemos es que a veces, porque la naturaleza que nosotros tenemos, la carne, la Biblia dice, es débil. A veces nosotros regresamos a la vieja vida. Y pasa por diferentes razones. Tenemos un enemigo que nos conoce muy bien y el fin que él tiene es causar que nosotros paremos de caminar con Dios. Entonces él siempre va a estar buscando la manera de tentarnos para regresar a las cosas de las cuales Dios ya nos ha liberado. Dios nos ha dado una nueva vida, pero a veces regresamos a la vieja. Y a veces cuando hacemos eso, nos lleva a un lugar un poco difícil, porque cuando nosotros a veces tomamos decisiones que nos alejan de Dios, o a veces hacemos cosas en la cual no somos fieles a Dios, nosotros nos sentimos bien mal, nos sentimos bien culpables, es un sentimiento bien feo, y encima allí entra a veces el enemigo para causarnos que caigamos más bajo todavía. Tenemos que recordarnos, hermanos, de por lo que hizo Jesucristo, nosotros tenemos una vida nueva en Él. Y a veces nos olvidamos de eso, porque a veces estamos jugando con la vieja vida, que nos olvidamos que nosotros tenemos una nueva vida. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, en cualquier momento el Espíritu Santo te puede hacer recordar, y espero que para algunos de nosotros, a lo mejor que están pasando por una experiencia como esta, en este momento tengan esta experiencia, que el Espíritu Santo te haga recordar y te haga ver de que por lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú tienes una vida nueva,
Y si estás por cualquier razón jugando con la vieja vida, este momento Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te puede sacar de esa vieja vida y llevarte a la nueva. En otras palabras, lo que quiero decir simplemente es esto: no le hagas caso al enemigo que siempre te está diciendo en tu mente que tú no vales, que tú eres muy malo, que eres muy pecador. Esas cosas son verdad, lo sabemos. Pero el enemigo nos dice esas cosas para que nosotros nos alejemos más y más de Dios. Dios nos dice que aunque somos pecadores, Él todavía nos ama. Aunque le hemos fallado, Él todavía nos quiere. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros sepamos es, y que nos acordemos, es de que Cristo nos ha dado una nueva vida. Nosotros podemos vivir esa nueva vida ahora, aunque ayer estuviéramos haciendo algo que no deberíamos haber hecho. ¿Me entienden lo que te estoy diciendo? Dios te quiere ayudar a cambiar esto en tu vida. Este año algunos de nosotros tenemos que realmente vivir esta nueva vida de una manera en la cual no la hemos vivido antes, llena de fe. Fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Fe en Cristo y lo que Él puede hacer por nosotros y en nuestras vidas. Mira lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 16 y 17 dice esto. Dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no le conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cómo interpretamos este versículo? ¿Tú sabes cómo interpretamos muchas veces este versículo? Lo interpretamos con algo que el versículo no dice. Muchos de nosotros leemos el versículo de esta manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ahora es perfecto. A veces lo leemos de esa manera. ¿Y sabes lo que pasa? El problema con leer el versículo de esa manera es que cuando algo pasa en el cual nos damos cuenta claramente que no somos perfectos, comenzamos a dudar si realmente estamos en Cristo o no. Yo no sé, a mí me ha pasado, posiblemente le ha pasado a alguno de ustedes, que comenzamos a dudar, porque el versículo dice que lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo. Entonces, si yo tengo una nueva vida, no debería nunca regresar a la vieja vida. Eso es el pensamiento. Pero déjame poner una idea para que lo piensen. Ustedes saben que cuando yo comencé este año aquí en la iglesia, uno de los primeros sermones que prediqué era que compartí mi testimonio. Y yo muy abiertamente compartí con ustedes de dónde vine, de la vida que tuve antes de conocer a Cristo. Y hice muchas cosas malas en mi vida antes de Cristo, y es la realidad. Yo no tengo que esconder eso, ni tengo que dejar que eso sea algo de vergüenza. Era mi vida. Lo que sí sería algo de vergüenza para mí es que si seguía en esos caminos, ¿me entiendes? Pero Dios ha cambiado mi vida. Pero ahora me miro a quien yo soy ahora, ¿ok? La meta que yo siempre tengo, a la cual estoy tratando de alcanzar, es Jesucristo. Él es el ejemplo ideal para mí. Yo deseo ser como Cristo. Pero me doy cuenta, hermanos, que yo no soy como Cristo perfectamente la manera que Él era. Sigo tratando de ser mejor cada día con la ayuda de Dios. Pero yo me miro donde estoy ahora y miro la vida que tuve antes de Cristo. Yo no soy la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Todavía no soy perfecto. Pero aunque todavía tengo desafíos, aunque todavía tengo luchas a veces, aunque a veces todavía caigo en tentación, hermanos, yo soy una nueva creación.
Porque no soy la misma persona que era antes de conocer a Cristo. Y muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta de eso y nos desanimamos. Porque a veces caemos porque la carne es débil. Pero por eso tenemos versículos en la Biblia que nos dice, esto te lo escribo para que no pequen, pero si pecamos, tenemos un abogado. Advocate es la palabra en inglés. Un abogado con Dios, ¿que es quién? Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta de nuevo. Por eso la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Hermanos, nosotros somos una nueva creación. Y algunos de nosotros nos hemos olvidado de esta realidad. Dios quiere cambiar eso para ti este año. Nosotros tenemos que comenzar a vivir la vida que Dios por su sacrificio nos ha dado. Y a veces no vivimos esa vida a su full como lo podemos hacer, porque no entendemos bien las escrituras, o a lo mejor nuestra relación con Dios no está muy fuerte. Hermanos, Dios quiere cambiar eso para ti este año. Pero ¿te acuerdas lo que te dije al principio? Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. Dios no va a forzar esto para ti. Esto es un deseo que tiene que nacer de tu corazón. Y si hasta tienes dificultad con ese deseo, quiero animarles que nosotros podemos venir a Dios y pedirle que nos ayude hasta con eso. Una cosa que a mí, voy a tener un momento de honestidad con ustedes, hay una cosa que a veces tengo que hacer yo en mi relación con Dios que no me gusta hacer, porque me siento muy mal tener que hacerlo, pero lo tengo que hacer. Y me tengo que acordar de una cosa, ¿ves? A veces yo tengo que irle a Dios, tengo que ir a Dios y le tengo que decir: Dios, a veces se me hace difícil amarte como quiero amarte. A veces es difícil amarte como te lo mereces. Y no me gusta tener que decirle a Dios: Dios, necesito que me ayudes a amarte como te lo mereces. Porque para mí me siento mal, porque me pongo a pensar todo lo bueno que Dios ha sido conmigo, todas las cosas que ha hecho en mi vida. No quiero tener que preguntarle eso, porque me gustaría que eso naciera naturalmente de mí. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 que nuestra naturaleza como es que estamos en enemistad con Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que obrar dentro de nosotros y cambiarnos. Por eso es el hecho de que Dios nos está queriendo convertir en una nueva creación. Pero a veces hay cosas del hombre viejo que todavía aparecen. Pero me di cuenta de algo una vez. Aunque me duele a veces tener que pedirle a Dios que me ayude en obedecerle, que me ayude en amarle, que me ayude en confiar en Él, me he dado cuenta de que no hay palabras más bonitas para Dios escuchar de mis labios que esas. Cuando nosotros venimos a Él y le decimos: Dios, yo quiero quererte más, aunque me cuesta a veces, yo quiero serte más fiel, aunque me cuesta a veces, yo quiero amarte como lo mereces. Y a veces nosotros no estamos haciendo eso porque nos hace sentir mal el tener que pedirle eso a Dios. Pero hermanos, quiero animarte hoy día. No hay algo más bonito de poder salir de tu boca para escuchar los oídos de Dios que eso. Dios no se ofende cuando tú le dices: Dios, yo no te amo como lo mereces, pero lo quiero hacer. Eso le da alegría a Dios. Bueno, comparto estas cosas contigo porque quiero terminar con esto. Jeremías 33:3. Si tienen sus Biblias, vamos a Jeremías 33 y quiero compartir un versículo con ustedes para terminar.
capítulo 20 y 24. ¿Cómo va a ser este capítulo en tu vida espiritual este año? ¿Vas a comenzar a escribir el capítulo de tal manera que vas a dejar que el Espíritu Santo obre dentro de ti como nunca lo ha hecho antes? ¿Vas a comenzar a escribir este capítulo de alguna manera de la cual estás abriendo tu corazón a Dios como nunca lo has hecho antes, para que Él pueda hacer una obra dentro y por medio de ti como nunca lo ha hecho antes? Mira lo que dice Jeremías 33:3. Dios dice: clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles, perdón, que tú no sabes. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios por medio del profeta Jeremías aquí? Está diciendo básicamente esto: si tú me buscas, si tú me llamas, si tú clamas a mí, yo te voy a responder, y no solamente te voy a responder, pero te voy a hacer conocer cosas de las cuales tú nunca hubieras hasta pensado que existían o sean posibles. En otras palabras, Dios dice: si tú me buscas como nunca me has buscado antes, yo voy a hacer algo nuevo en tu vida que no has conocido hasta este momento. Eso es la promesa que Dios tiene para ti. Yo quiero tener esta experiencia este año en mi vida. Yo quiero que este año Dios me enseñe cosas en mi vida espiritual que no he visto en antes, que tenga experiencias con Él que no he tenido en antes, cosas que ayuden, que crezcan, que van a crecer mi fe, que van a crecer mi amor por Él, que van a crecer mi deseo de ser el trabajo misionero, que va a crecer el deseo de trabajar y ayudar más aquí en la iglesia, que va a crecer en mí el deseo de querer más a los demás, no solamente a Dios. Porque las dos cosas realmente, si lo vamos a asumir en dos cosas que Dios quiere de nosotros, es esto: amar a Dios con todo nuestro corazón y también amar al prójimo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos promete, si nosotros venimos a Él, Él va a responder. Nosotros al final del día, hermanos, como cristianos, no tenemos excusa, porque la promesa está ahí de parte de Dios. Dios dice: lo que tú necesitas en tu vida, cada día te lo voy a dar. Por eso Jesucristo, cuando dio la oración a los discípulos, dijo que nosotros deberíamos darle las gracias al Dios del pan de cada día. Porque cada día Dios se asegura que nosotros tenemos lo que necesitamos. Eso es lo que Él se preocupa. Y hasta nos dice, ¿no? Nos dice que si miras a los pájaros, como ellos no se dan de comer ellos mismos, Él los cuida. Dice: ustedes que valen más para mí, ¿cómo nos voy a cuidar a ustedes? Nos dice. Hermanos, ¿cómo vas a comenzar a escribir este nuevo capítulo de tu vida espiritual para este año? Tenemos propósitos de cada año que queremos hacer. Les voy a animar que hagan simplemente uno este año. Que este sea el propósito tuyo principal para este año: acercarme más a Dios. Algo que nos tenemos que dar cuenta: sí, hay muchas cosas en nuestras vidas posiblemente que tenemos que arreglar, que necesitan cambiar. Pero lo que yo creo con todo mi corazón es esto: si yo quiero ser mejor padre, la única manera que yo soy mejor padre para mis hijas es si me acerco más a Dios. Si yo quiero ser un mejor esposo para mi esposa, la única manera que realmente voy a ser un mejor esposo, yo puedo ir y ver todos los cursos y escuchar todos los cursos que tienen los profesionales, los terapistas de matrimonio, todo eso, y puedo hacer que aprenda cosas, sí, pero al final del día, para que yo sea el mejor esposo que yo puedo ser para mi esposa, eso viene del tiempo que yo paso con Dios. ¿Qué cosas necesitan cambiar en tu vida, hermanos? Hay muchas cosas, pero les voy a decir esto: que si pones como lo más importante de tu vida este año acercarte a Dios, vas a ver que todas esas otras cosas en tu vida también van a mejorar. Eso va a pasar.
Ahora, una cosa que quiero compartir con ustedes, nomás con respecto a esto, porque la próxima vez que predico aquí en la iglesia, voy a compartir con ustedes cosas prácticas que podemos hacer para acercarnos más a Dios. Porque no solamente sirve que te diga, acércate más a Dios y te dejo nomás así para que, no. Mi deber es ayudarte en acercarte más a Dios y lo voy a hacer. Pero una cosa voy a compartir con ustedes hoy día. Que cuando viene a esto, hermanos, necesitamos entender una cosa. Que para acercarte más a Dios, tienes que ser intencional en hacerlo. Esto no es algo que va a pasar simplemente porque lo quieres. Tienes que comenzar a preguntarte esto. ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida ahora? Comenzando ahora. Para que yo pueda estar más en la presencia de Dios. ¿Qué cosas puedo cambiar en mi vida para dejar que Dios tenga prioridad en mi vida este año? Tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo, pero la decisión es de nosotros. Si quieren conmigo, porque esto es lo que he puesto yo. Yo he puesto esto porque yo me he dado cuenta de que sí, tengo una lista muy grande. Tengo una lista muy grande de cosas que me gustaría cambiar este año. Pero me tengo que dar cuenta de esto simplemente, de que para que yo pueda realmente cumplir eso, tengo que primeramente hacer que Dios sea mi prioridad en mi vida. Acuérdense también esto, esta promesa que tenemos. Estoy tratando de compartir algunas cosas con ustedes, hermanos, de que la Biblia nos dice de lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero también viene algo nuevo y viene pronto. Y en Apocalipsis 21, 1 al 3 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios tiene algo nuevo, increíble, preparado, que viene pronto. Promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde sus seguidores van a habitar, van a morar, ¿no? Es una promesa. Pero hermanos, no deberíamos esperar a eso para comenzar a vivir en el reino de Dios cuando viene. Dios quiere que, Jesucristo nos dijo bien claro cuando estuvo en esta tierra, el reino de Dios está aquí, está aquí. Nosotros formamos parte del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que va a venir, es algo que se está preparando ya. Nosotros deberíamos comenzar ya a vivir el reino de Dios en esta vida, preparándonos para lo que Él nos ha prometido de lo que va a venir pronto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que ha sido algún tipo de ánimo para que comiencen este año bien y que lo comiencen pensando de que nuestra prioridad debería ser acercándonos más a Dios y por medio de eso todas las otras cosas que queremos que se cumplan en nuestras vidas se cumplirán. Que el Señor les bendiga.